Saludos a todos. En este capítulo vamos a realizar un icono muy sencillo para relajarnos un poco y también retomar metodologías que habíamos dejado un pelín en el tintero, un pelín apartadas. En primer lugar, vamos a ir a archivo nuevo y vamos a generar un nuevo lienzo. Por ejemplo, en este caso voy a utilizar una medida no demasiado grande. Vamos a poner, por ejemplo, 1000x1000. 1000. Vamos a cambiar en modo de color. Voy a colocar RGB. En rasterizado le dejamos tal como está y vamos a pulsar en OK. Ahí tenemos, como veis, nuestro lienzo y vamos a empezar a definir la forma básica general. Muy sencillita. Vuelvo a repetir. Herramienta elipse. Pulsamos el botón izquierdo del ratón. Mientras vamos arrastrando vamos a pulsar y mantener pulsada la tecla mayúscula al lado izquierdo del teclado para, como veis, mantener esa relación de ancho y alto del círculo. Más o menos vamos a dejarlo de este tamaño. Ya podemos soltar el botón izquierdo. De mayúsculas y también el botón izquierdo del ratón. Volvemos a pulsar tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado, botón izquierdo del ratón. Pulsamos, arrastramos y soltamos para definir otra forma más o menos con este tamaño. Ya podemos soltar también. Y vamos a hacer otra más aquí en la parte superior. Que va a ser, ya sabéis, el hueco para el dedo. Realmente lo que vamos a hacer es una paleta de pintura. Ya con las tres vamos a definir colores. Simplemente para determinar cuáles van a ser los recortes que vamos a utilizar. Básicamente vamos a seleccionar estos dos de aquí. Vamos a abrir esa ventana busca trazos. Pulsamos en menos frente. Ahí tenemos el primer recorte. Seleccionamos estos dos y pulsamos también en menos frente y tenemos obviamente también ese segundo recorte aplicado. Vamos a darle un color de base para ir definiendo más o menos el aspecto que va a tener posteriormente. Vamos a desactivar ese trazado. Ahí tenemos esa forma básica. Y sobre ella vamos a ir generando diferentes elementos, pero antes de nada vamos a darle un poco más de grosor. Ya sabéis que una forma sencilla, muy rápida de hacerlo, es definir un duplicado y hacer un recorte de ese duplicado. Vamos a dejar esta forma base aparte y vamos a pulsar control C, control F. Ahí tenemos ese duplicado. Volvemos a pulsar control C, control F y aquí tendríamos el siguiente elemento. Como lo queremos, más o menos aproximadamente vamos a dejarlo con esta separación. Fijaros que tenemos obviamente dos formas superpuestas. Nos interesan estos elementos que han quedado por aquí, como veis apartados, y este también. Y para ello podemos utilizar varias metodologías. Una de ellas, por ejemplo, ya sabéis, directamente pulsar en dividir, hacemos objeto desagrupar y podemos ir el eliminando los que no nos interesen, en este caso, por ejemplo, el contorno interior, también esta parte superior que no nos interesa, esta de aquí también la podemos eliminar, solamente tenemos que seleccionar y pulsar suprimir, esta de aquí tampoco y la inferior si sí la vamos a dejar, seleccionamos todos estos componentes que nos han quedado y vamos a hacer un objeto agrupar para dejarlos un poquito más ajustados vamos a cambiarles por ahora el tono para que se note ese volumen vamos a darle por ejemplo un tono un color más oscuro fijaros como aquí teníamos una separada que se nos había quedado ahí pulsamos dos veces para entrar en el modo aislado pulsamos sobre ella y pulsamos suprimir y si posicionamos aquí todavía no lo vamos a colocar de forma exacta pero se puede apreciar como Va construyéndose nuestro diseño. Vamos a continuar con algún detalle adicional. Vamos a utilizar concretamente este elemento para generar también los efectos de brillo adicionales. Pero antes de nada, vamos a ajustarlo. Vamos a colocarlo aquí en el centro. Fijaros que podríamos dejarlo ya tal cual. Porque tiene esa apariencia de brillo. Pero vamos a generar unos mucho más precisos. Nos vamos a acercar. Seleccionamos el conjunto. Y utilizando las flechas del teclado. Como veis, pulsando hacia arriba, hacia abajo o hacia la izquierda vamos a colocarlo adecuadamente. Luego seleccionamos, pulsamos dos veces para entrar en el modo aislado. Seleccionamos una de las formas, herramienta de selección directa y pulsando en este ancla vamos a arrastrarla hacia la parte superior para encajarla. Vamos a hacer lo mismo en esta de aquí. Y como veis queda muchísimo más ajustado. Si queremos una apariencia más redondeada, podríamos incluso introducir aquí, ya sabéis, otro ancla adicional. Lo voy a hacer solamente para que se vea, aunque al final no lo vamos a aplicar. Con esa forma seleccionada, herramienta pluma, pulsamos en el centro, que aparezca el simbolito del más, y luego con la herramienta de selección directa podríamos desplazar este ancla, por ejemplo, con la flecha del teclado, y ajustar la curvatura en estos elementos de aquí. Y de esa forma... Daríamos esa apariencia. Voy a pulsar control Z para volver hacia atrás y continuar trabajando. Vamos a ajustar esta que se nos ha descolocado. Ahí lo tenemos. Si queremos más precisión, podemos también ajustar aquí la curvatura, como veis, en ambos elementos. Ahí están. Y vamos a pulsar dos veces en cualquier zona exterior para volver a salir. Ya tenemos ahí nuestro conjunto. Como os decía, vamos a utilizar este elemento que ya está ajustado para generar nuestras zonas con un poco más de brillo. Podríamos utilizar este elemento o la base directamente. Vamos a utilizar mejor la base porque me interesa que quede por dentro. Así que control C, control F nuevamente. Vamos a apartarlo aquí a un lado. Hacemos un duplicado, podemos utilizar control C, control F, o ya sabéis, manteniendo pulsada la tecla del lado izquierdo del teclado, pulsar con el botón izquierdo del ratón y arrastrar. La posición más o menos que necesitamos va a ser concretamente como vamos a necesitar porciones hacia arriba y hacia un lado vamos a dejarla más o menos así. Voy a pulsar la flecha del teclado varias veces para definir esa separación. Ahí lo tenemos. Y nuevamente voy a pulsar dividir para asegurarme de que las zonas que elimino son las adecuadas. Antes de nada voy a ajustarla todavía un pelín menos porque me interesa que esa zona sea más finita incluso. Ahí está bien, pulsamos en dividir y vamos a empezar a eliminar. Por ejemplo aquí las que necesitamos, este le vamos a borrar, ya lo sabéis, control Z antes de, antes de nada, objeto de desagrupar, porque al pulsar suprimir, eliminado cada uno de los componentes el centro vamos a seleccionarlo pulsamos suprimir nos quedan estas de aquí directamente podemos seleccionar todo el conjunto posicionar y aplicar los ajustes que necesitamos y luego eliminar las zonas que no nos interesen voy a hacer objeto agrupar y vamos a cambiar al color blanco ahí tenéis el resultado vamos a ajustar el parámetro de esos elementos. La única complicación es que luego es un poco tedioso seleccionar, pero vamos a ajustarlo más o menos ahí. Está bien. Podemos aplicar incluso un poco de transparencia, reduciendo la opacidad a un valor de 70%, más o menos nos puede también servir, y ahí tendríais el resultado. Y para efectos un poco más sutiles, ya sabéis que podemos aplicar un desenfoque, por ejemplo desenfoque gaussiano. Voy a devolverlo. A 100% a través de ese efecto desenfocar desenfoque gaussiano vamos a previsualizar para que veáis el resultado aquí lo tenemos demasiado grande pero reduciendo un poco nos va a ofrecer un aspecto de contorno como veis mucho más suave lo dejo obviamente que lo coloquéis a vuestra elección nosotros lo vamos a dejar más o menos así. Y empezamos a aplicar texturas. Y también vamos a aplicar un degradado de fondo para ajustar estos dos elementos. Me voy a alejar un poco. Por ejemplo, 50% para ver todo el conjunto. Seleccionamos la base. Degradado. Degradado de tipo lineal. Y vamos a ajustar pulsando dos veces en el manejador de la izquierda. Nos vamos a esas muestras. Y aquí, como ya sabéis, tenemos varias opciones vamos a seleccionar una más clarita para este lado y en este lado el mismo valor lo único que vamos a hacerlo posteriormente desde la paleta un poco más oscuro voy a seleccionar tenemos ese rgb vamos a seleccionar mejor hsb y vamos a hacerlo un pelín más oscuro y con estos dos ya podemos trabajar podemos añadir como veis pulsando en la zona inferior varios subniveles e irlos mezclando para que nos quede un poco más definido ese color vamos a darle también un poco de ángulo y así lo tenemos tenemos esa apariencia mucho más interesante vamos a definir una textura en este caso de betas de una forma bastante simple utilizando la herramienta elipse vamos a dejar este conjunto antes de nada vamos a aplicar, fijaros, en este elemento que tenemos aquí también un degradado lineal. Ya que tenemos este, lo arrastramos y lo soltamos sobre el elemento. Vamos a hacerlo sobre también este de aquí y este de aquí. Obviamente necesitamos un ajuste de los tonos de cada uno de esos conjuntos. En este caso, como veis, tenemos esta diferencia. Lo que podemos hacer es crear... Esa apariencia a través también de un elemento superior, como ya hemos visto en otras ocasiones, por ejemplo, seleccionamos este de aquí, aplicamos control C, control F para pegar el duplicado encima, cambiamos el color a un tono sólido, negro, y a continuación aplicamos transparencia, multiplicar, reducimos obviamente la opacidad, vamos a dejarla más o menos un 50%, como veis oscurece el fondo, podemos hacerla incluso un pelín más clarita para que combine un poco mejor. Y vamos a acercarnos un poco más. Fijaros que se aparece una, unas pequeñas inconsistencias en la parte superior. No ocurre nada, podríamos solucionarlas ajustando también el grosor de ese trazado, pero como veis, añade en este caso naturalidad, por lo que vamos a dejarlas tal cual están. Vamos a alejarnos nuevamente un poco más y vamos a empezar a generar esa textura para este conjunto vamos a apartarle aquí a un lado, herramienta elipse, pulsamos. Arrastramos y soltamos. Vamos a darle por ahora un relleno vacío. Y un trazado negro y vamos a seguir generando elipses aquí en su interior más o menos. Así nos puede servir, seleccionamos todo el conjunto, vamos a hacer antes de nada un aumento del grosor de ese trazo, por ejemplo, vamos a poner más o menos 10. Hacemos un objeto, expandir, pulsamos en OK y ahí tenemos ya los contornos. Y a continuación podríamos aplicar un efecto, como ya hemos visto en otras ocasiones, distorsionar y transformar, ajustar, ya sabéis que genera, vamos a pulsar en absoluto, esa apariencia de aleatoriedad que en este caso nos interesa, vamos a ajustar esos valores voy a desactivar los puntos de control dentro y fuera para que me quede un poco más consistente pulsamos en ok y más o menos ya la tenemos podemos ajustar todavía un poco más si queréis con esa herramienta de formar como veis dándole cualquier forma que se nos ocurra voy a pulsar control z antes de nada y vamos a estirar y generar algún duplicado objeto a agrupar con la tecla pulsada, como veis, arrastramos. Y vamos a crear para tener varios. Para colocar encima. Seleccionamos. Herramienta dedo. Deformar concretamente. Como veis podemos ir deformando algunas de las zonas. Pulsamos, arrastramos y soltamos. Así creamos también aún más variación en ese patrón, más o menos. Este lo podemos estirar por aquí, lo podemos encoger, cualquier cosa que se os ocurra, más o menos así está bien. Y vamos a posicionarlo sobre este. Para hacerlo más rápido, lo que vamos a hacer es aplicar, antes de nada seleccionamos, objeto, agrupar, voy a colocar todos de color blanco, aunque podríamos también colocar un degradado si quisiéramos. Y a continuación, lo que vamos a hacer es... Vamos de todas formas a aplicar un degradado de tipo lineal. Más o menos ya como le tenemos generado lo dejamos tal cual. Y vamos a cambiar el modo de transparencia, por ejemplo, aclarar. Voy a reducir a un 50% y lo vamos a probar. Más o menos así. Nos podría servir. Podemos hacerlo todavía un poco más clarito usando trama y corregiendo corrigiendo perdón esa opacidad casi mejor la vamos a dejar así y lo que vamos a hacer obviamente es crear una máscara para conseguir ajustarla más adecuadamente seleccionamos la base con la tecla pulsada pulsamos arrastramos y soltamos sobre ese patrón seleccionamos ambos elementos antes de nada voy a recoger la base y voy a traerla hacia el frente con la combinación de teclas control cero para que quede por delante. Y además voy a aplicarle un tono sólido para asegurarnos. Objeto máscara de recorte crear. Ahí tenemos, como veis, la máscara de recorte. Podemos posicionar nuestra textura. Como veis, sobre el elemento, sobre esa paleta. Y la apariencia la verdad es que es bastante interesante. Continuamos trabajando. Vamos a generar un pincel y un poco de pintura. Para nuestra paleta, en este caso vamos a utilizar, vamos a empezar por ejemplo con esa herramienta elipse, pulsamos, arrastramos y soltamos más o menos cuando tengamos estas dimensiones. Para ajustar el tamaño y también los puntos de control vamos a hacer un objeto trazado y vamos a pulsar. En añadir puntos de ancla, como veis, nos añade varios puntos de ancla. Herramienta de selección directa. Pulsamos en el ancla inferior y pulsamos la flecha del teclado hacia arriba varias veces para colocar. Voy a volver a seleccionarlo. Aquí se nos ha quedado... Realmente aquí es que están los otros elementos. Para que no nos estorben, podríamos seleccionar este elemento de aquí. Voy a pulsar control X para cortarlo. Y nos vamos a ir a otra capa, como veis, bloqueamos esta, activamos una nueva y control V para pegar, como digo, así ya no nos estorba y seguimos trabajando en este de aquí, herramienta de selección directa, vamos a desplazar este punto un poco más abajo, no os preocupéis por el sobrante, porque luego de todas formas vamos a introducir ahí también otro elemento. Vamos a colocar un poco mejor Voy a pulsar control Z para deshacer. Y vamos a seleccionar estos dos puntos de aquí. Los voy a desplazar hacia arriba un poco más. Como veis con la flecha del teclado. Y aquí lo que voy a hacer es recortar directamente a través de una forma adicional. Por ejemplo, herramienta elipse. Pulsamos y generamos una elipse más o menos de este tamaño. A continuación. Recortamos también el fondo con otra elipse. Vamos a utilizar, por ejemplo, esta de aquí. Seleccionamos ambas, menos frente, posicionamos esto. Voy a hacerlo un poco más oscuro para ver los dos elementos. Este también le vamos a cambiar el relleno para que quede un poco más claro. Más o menos así nos puede servir. Aquí vamos a utilizar... En este caso dividir, hacemos objeto desagrupar, seleccionamos esta forma de aquí, pulsamos suprimir y también esos extremos. Y aquí tenemos el mango de nuestro pincel. Vamos a decorarlo un poco más aplicando, en este caso, aunque antes de nada vamos a definir la parte superior y luego ya lo completaremos. Herramienta elipse nuevamente, vamos a darle más o menos... Este tamaño, posicionamos, la llevamos hacia atrás con la combinación de teclas control 9. Más o menos así está bien. Definimos, por ejemplo, con la herramienta selección directa, vamos a arrastrar este ancla hacia arriba, más o menos así, y hasta de aquí. Vamos a hacer un pincel de tipo grueso. ya que nos va a ofrecer una apariencia más interesante para el diseño con el que estamos trabajando. Más o menos así nos puede servir. Como queremos algún recorte, directamente podríamos utilizar, ya sabéis, la herramienta cuchilla. Podemos pulsar, arrastrar con el botón izquierdo del ratón definiendo ese recorte. Y como veis, ahí lo tenemos. Vamos a repetirlo para que nos quede un poco más ajustado. También podríamos utilizar formas, lo dejo en vuestra mano. Lo único que, como veis, con la herramienta cuchillas es bastante más rápido. Luego seleccionamos y pulsamos suprimir. Y ya tenemos casi completo nuestro pincel. Vamos a realizar de todas formas un recorte para sombreado. Que voy a pulsar control Z y voy a trazar de nuevo. Y vamos a crear algunas más finitas, un pelín más pequeñas. Que yo creo que Va a quedar un poco mejor. Vamos a acercarnos un pelín. Seleccionamos todo. Pulsamos en esta y pulsamos suprimir. Y ahí está. Y como os decía, vamos a generar un sombreado para esta elemento. Tecla al pulsada. Pulsamos arrastramos y soltamos. Creamos una esfera, colocamos más o menos... En esta posición seleccionamos ambos, voy a pulsar dividir, objeto desagrupar, pulsamos sobre la superior suprimir, sobre la inferior suprimir y este elemento de aquí es el que vamos a utilizar para aplicar ese sombreado. Como veis, lo colocamos y ajustamos su posición, cambiamos al modo multiplicar y reducimos un poco la opacidad. Vamos a seleccionar estos dos elementos y voy a cambiar un color de tipo marrón oscuro. Y aquí tenemos, como veis, uno encima de otro. Así que seleccionamos, control 9, hasta que quede por aquí debajo y más o menos ya tenemos nuestros elementos generados. Vamos a aplicar también aquí algún ajuste adicional para que quede más interesante. Como os estaba comentando, degradados principalmente, degradado lineal vamos a eliminar todos estos de aquí vamos a dejar solamente tres arrastramos para afuera el central le damos un poco más lo dejamos un pelín más clarito y vamos a acercarlo más a ese tono marrón más o menos así nos puede servir y a los extremos lo hacemos como veis un poco más oscuro más o menos en este podemos dejarlo así en el otro extremo también ajustamos así perfecto podemos aplicar también este de aquí a este elemento como veis arrastrando pero en este caso vamos a cambiar los extremos vamos a eliminar directamente cambiando a ese hsb totalmente ese valor de intensidad y también vamos a ajustar para dejarlo un poco más oscuro. En este de aquí hacemos exactamente el mismo procedimiento y finalmente en este ajustamos, eliminamos también la intensidad y ajustamos. Vamos a añadir algún nivel más en este caso para que quede un poco más interesante. En estos puntos vamos a colocar un tono más clarito. Más o menos así. Y en este de aquí vamos a hacer también lo mismo. Nos queda un reflejo un poco más interesante. Y aquí en el pincel vamos a aplicar un degradado de tipo radial. Vamos a eliminar todos estos y este de aquí. Y vamos a ajustar, como veis, el degradado pulsando sobre la herramienta de degradado. Vamos a estirar un poco. Cambiamos. El extremo a un marrón bastante más oscuro. Y el extremo de la derecha a otro un pelín más clarito, más o menos. Así nos puede servir. Y esta que tenemos aquí la dejamos tal cual, porque como veis está afectando ahí solamente ese, en este caso, ese valor de multiplicar. Podemos eso sí, si queremos reducir un poco la transparencia. Podemos también aquí incluir alguna textura que se nos ocurra, por ejemplo en el pincel. Podríamos pintar directamente con la herramienta pincel algún trazado adicional. Vamos a cambiar el trazo, el perfil de anchura. Y vamos a darle, por ejemplo, el carboncillo que lo tenemos aquí disponible. Lo ajustaremos del conjunto. como vais a ver esa opacidad antes de nada vamos a trazar alguno más más o menos así nos puede valer seleccionamos con la tecla mayúscula pulsada cada uno de ellos y vamos a reducir la opacidad más o menos un 50% para que se integre también lo podéis hacer más o menos a vuestro gusto. Y ya tenemos aquí otro conjunto. Hacemos objeto, agrupar y colocamos, ajustando la escala y la posición en cualquier lado que se nos ocurra. Por ejemplo, aquí lo podemos dejar tranquilamente. Y vamos a finalizar ya, en este caso, con esa pintura. Vamos a hacerla muy rápidamente porque se nos ha ido un poco el tiempo. Herramienta elipse pulsamos, arrastramos y soltamos con la tecla mayúscula al lado izquierdo del teclado pulsada. Vamos a hacerlo varias veces para definir, como se puede apreciar, diferentes patrones, más o menos. Así nos puede también valer. Seleccionamos y pulsamos en unificar en cada uno de ellos. Aplicamos un relleno cualquiera que se nos ocurra. Desactivamos el trazado. Y a continuación, lo que podemos hacer aquí tenemos varias posibilidades. Ya sabéis que una de ellas es aplicar un brillo. También podemos utilizar los efectos que hemos visto en otras ocasiones para generar sombreados específicos sobre la forma. Por ejemplo, tenemos esa opción defecto, de estilizar y sombra. Vamos a aplicar en este caso sombra paralela, no, resplandor interior, ahí está, cambiamos al modo multiplicar, cambiamos al color negro, pulsando en ok, vamos a pulsar en previsualizar, aumentamos ese valor de desenfoque, por ejemplo, en este caso vamos a darle un valor de 25, y como veis nos genera esta apariencia de volumen, luego podríamos crear en la parte superior, como ya hemos visto también en otras ocasiones, un duplicado, lo voy a hacer aquí vamos a modificar eso sí la opacidad para que quede un poquito más integrado más o menos vamos a dejarla como veis 25 pulsamos en ok como os decía podemos duplicar el elemento con control c control f reducir su tamaño arrastrarlo hasta otro punto y aplicando un color blanco vamos a desactivar desde el módulo de apariencia ese resplandor interior arrastrando a la papelera y en este elemento de aquí aplicamos una modificación perdón, en la opacidad. Como veis, le damos un valor un poco más bajo, 20 o 30%, y crea ese valor y esa apariencia de brillo especular. Podríamos hacerlo también en estos elementos de aquí. Y también, como veis, podemos completarlo si queremos también una pequeña apariencia de sombra con ese efecto estilizar sombra paralela. En este caso necesitaríamos reducir desplazamiento. Vamos a dejarle un valor menor, por ejemplo, de 2 y 2. Aquí un valor más o menos de 15. Y al desenfocar lo aumentamos para que quede más integrado. Vamos a ampliar un poco ese valor para que se note un pelín más. Más o menos así nos podría valer. Pulsamos en OK. Lo mismo tendríamos que hacer en estos elementos de aquí. Nosotros lo vamos... A ir haciendo para finalizar el diseño como veis muy sencillito también nos queda en este caso este elemento de aquí por ejemplo generar una sombra también es bastante simple y con esto ya sí que terminamos vamos a recoger este de aquí control c control v como veis un duplicado completo directamente pasamos todo a un relleno de color negro aquí nos queda como veis alguna porción en la que vamos a ajustar la opacidad general, como veis, devolviendo a esos valores. Podríamos eliminar directamente todos estos elementos pulsando dos veces, en este caso no nos hacen falta. Y esta forma de aquí también. Básicamente lo que nos interesa es el conjunto general, posicionamos. Voy a girarla primero un pelín, más o menos. Ahí nos puede servir, incluso un poco más para que el efecto sea más interesante. Trasladamos hacia atrás con control 9, pulsamos varias veces y ahí tendríamos la sombra. Obviamente necesitamos recortar esa sombra. La podemos, lo podemos hacer, ya sabéis, con estos elementos que se han quedado detrás. Desbloqueamos esta capa, seleccionamos la base y vamos a hacer control C, volvemos a nuestra capa 2, bloqueamos la inferior, control V. Para pegar, colocamos aquí, seleccionamos tanto la sombra como esta de aquí. Y como nos interesa en esta ocasión igualmente respetar diferentes secciones, lo que vamos a hacer es utilizar desde el buscatrazos dividir. Aquí se nos ha quedado algún detalle, no os preocupéis. Seleccionamos, antes de nada, que se me volvía a olvidar desagrupar. Eliminamos esta de aquí, eliminamos también la base. Esta de aquí que se me había quedado la podemos también eliminar. No pasa nada porque va a quedar también detrás. Seleccionamos el sobrante y volvemos a aplicar ese color negro. Lo llevamos hacia atrás con la combinación de teclas control 9 hasta que quede detrás de nuestro pincel. Si vemos que nos responde objeto agrupar y directamente botón o casi mejor lo hacemos sobre este control 0 para traerle hacia el frente ahí está y luego podríamos aplicar un desenfoque gaussiano en este conjunto de aquí en el conjunto de la sombra se puede hacer muy rápidamente también podemos reducir la opacidad para que quede un poco más integrado con el fondo vamos a hacer objeto agrupar Y nos vamos a asegurar, fijaros que está afectando aquí unos recortes que se habían quedado, por eso no trabajaba bien. Ahora ya lo tenemos bien, ajustamos al valor que necesitemos, aproximadamente ahí sería, aquí nos queda uno que nos que hemos eliminado, pero luego es fácil volver a recuperarlo, yo lo recuperaré ahora con control Z y así no le elimino, completamos los elementos de pintura y finalizamos ya nuestro icono. Como veis, ya lo tendríamos casi completado. El resultado es bastante interesante. Si queremos un fondo, ya lo hemos visto en otras ocasiones. Solamente necesitamos añadir una nueva capa y con la herramienta rectángulo trazar un rectángulo y aplicar un degradado, por ejemplo, un degradado de tipo radial. Como veis, ya lo tenemos además. Con ese fondo con esa textura de madera así que podríamos ajustarlo también a lineal y dejarlo así aquí se nos ha quedado también una forma que recortaremos después y ahí lo tenéis esto es todo por hoy saludos a todos y hasta la próxima